acuerdo con Canaco, el alza de los precios de los alimentos podría convertirse en un revés para la recuperación de la crisis financiera al reducir el presupuesto de los consumidores de las economías emergentes, hecho que si no se controla podría avivar la inflación, el proteccionismo y hasta disturbios. Los consumidores en México sufrieron un mayor incremento de los precios en 2010 con respecto a 2009. El año pasado hubo productos que duplicaron su cotización, como el limón, cuyo aumento fue de 142%. Los alimentos alcanzaron un nuevo récord de aumentos en diciembre pasado, superior al de 2008, y la escalada de precios podría ser mayor para el primer semestre de 2011. La Secretaría de Salud inició la campaña Sin Excusas, Chécate, estrategia que pretende motivar a la población de 20 años en adelante a que acuda a su centro de salud o unidades móviles para identificar si padece sobrepeso u obesidad, así como enfermedades cardiovasculares. Como parte de la segunda etapa del programa Abrigo 2010, fueron entregadas más de 2.000 cobijas en Chapantongo, Huichapan, Nopala y Tecozautla. Hay que recordar que en octubre pasado inició la primera etapa de dicho programa con 92.000 cobijas y durante la segunda etapa se repartirán más de 75.000 cobijas y prendas invernales para sumar 125.147 apoyos para grupos vulnerables. Ante la Sectur se presentaron diversos proyectos que darán continuidad a obras de imagen urbana y equipamiento para 11 municipios, entre ellos Mineral del Chico, Actopan y Tepeji, además de contemplar otros 4 municipios entre los que destacan Tula y Omitlán.